divertidísima, valiente, muy valiente. Y solo sabe de ir por la vida haciendo el bien, a manos llenas. Nieves Herrero, ahí la tienen, con esa sonrisa de oreja Muchas gracias. a oreja. Esta mujer que lleva tantos años acompañándonos en prensa, en radio, en televisión, pero no solo, además haciendo una literatura de esas que a mí me gustan, de esas que levantan la vida con palabras. Y por eso estamos hoy aquí, porque acaba de sacar un libro, bueno, acaba de sacar, acaba de sacar efectivamente y va por la sexta edición. Vaya éxito. <ríe> <ríe> bueno, el éxito, Jesús, es vivir. Ese sí que es el gran éxito, ¿no? La vida, levantarte cada día, respirar y decir, qué bien un día más. Ese es el gran éxito. Y luego, pues, el poder escribir y contar historias que tienen que ver con mm, sucesos o, o hechos que nos han marcado nuestra vida, para mí eso ya es el regalo que me da la vida, ¿no? Pero sí, eh, ha salido hace nada y ya va por la sexta edición y corre que te corre, la traducen al ruso, entra ahora por América Latina, eh, por México, estoy, estoy contenta. Lucas, decía Nieves, sí, sí. es el personaje de, de este libro. Un muchacho de 17 años al que de pronto le tienen que trasplantar un corazón y, y ese corazón es de un indio de un indio Sioux sí, nada menos y cómo le cambia la vida a ese muchacho y cómo Totalmente. a partir de ese momento eh, pues le, como que le toma el pulso de otra manera y se va enriqueciendo qué cosa tan increíble porque esta novela tuya Nieves te lo decía antes es una novela de sentimientos. Totalmente. Uh -huh. Yo creo que lo has captado, Jesús, como pocos. También es que eres poeta y los poetas enseguida captan lo que va más allá de la letra, ¿no? del, del negro sobre blanco. Yo creo que es una novela donde es una invitación a la superación. O sea, empieza con un trasplante. Realmente yo conocí a un chico trasplantado que me impactó y por eso dije, tiene, tiene una novela. Pero luego conocí a un indio norteamericano que, me, que también me llamó mucha la atención y por eso pensé ¿y por qué no el corazón que, que recibe mi protagonista es de un indio que le vaya transformando? Es una novela de búsqueda sobre todo y es un viaje hacia los adentros uh -huh. nieves totalmente fíjate, viaje hacia los adentros y fíjate tú que eres una mujer eh, pues, pues hacia afuera. Muy sí, eres, total. eres una mujer, fíjate, es que hacia afuera, una, una, eh, una persona mediática, completamente mediática, eres una. Y me ha gustado estrella. que hayas dicho lo de divertida. Es Creo que, es que la vida siempre merece una sonrisa, una risa, incluso una carcajada. Yo procuro a la gente que está cerca de mí, tú lo sabes que has estado, hemos estado juntos tanto tiempo, sí. que me gusta eh, reírme con la gente, no de la gente, sino con la gente, incluso reírme de mí misma. ¿no? Creo que es muy importante el que hagamos la vida feliz a, la, a los que están al lado. ¿no? Yo me planté de forma inconsciente eso hace tiempo y ahora ya de forma más consciente lo pongo en marcha, ¿no? y en práctica. qué es lo más importante, ponerlo en práctica día a día. Y claro. no y no de caer, sino, sino todo lo contrario. Claro. Oye Nieves, a ver... Eh, ¡Qué guapo estás! Muchas gracias, tú sí que estás guapa, estás preciosa, como siempre. No pasa el tiempo, tantos ratos que hemos pasado juntos en, aqu en aquella radio y en aquellas, es verdad. Eh, en aquellas tardes qué bien y qué, qué ratos fíjate que nos pilló el 11s sí, sí, sí. en directo aquello que éramos conscientes de que estaba transformándose el mundo mm, así es. y que la seguridad de los estados iba a cambiar porque aquello aquello que dos aviones eh, se convirtieran en bombas aquello fue no nos un... lo creíamos yo no me lo creía. No, no, lo creíamos, no, no me lo podía sí, sí. creer que estuviera no, no narrando creemos. eso, ¿no? A los, a los oyentes. Pero fíjate que la vida sigue, ¿verdad? Y siguen pasando cosas. Por cierto, ¿qué te parece toda esta revolución en marcha en el mundo en el mundo árabe? Es impresionante. Estoy fascinada, Jesús, porque fíjate que internet ha hecho que todo sí que ha hecho realidad la aldea global de McLuhan, ¿no? Sí ha hecho que todo se unifique. la gente joven está conectada. sabe lo que quiere. sabe lo que está pasando en el mundo. y se rebelan contra los regímenes totalitarios. es que no se pueden soportar más contra la falta de libertad de expresión, el poder de convocatoria que ha tenido. y yo creo que esto lo estudiaremos en las universidades. Sí, sí, sí. ya lo tenemos es, que estudiar ya porque es un fenómeno sí, sí. imparable. como facebook ha hecho y, y como internet ha hecho que la gente joven se ponga de acuerdo para decir, basta ya, ya, ya no se puede soportar más esto, lanzarse en una convocatoria vía Internet a la calle y, y bueno, exponer hasta su vida, ¿no? Eh, decir, esto ya no, ya no más, expongo mi vida. A mí, yo me tiene fascinada, ¿sabes que la gente joven, me, mm, yo estoy muy, muy eh, cercana, me siento muy cercana, tengo dos hijas adolescentes, eh, estudiantes muy jóvenes. Me gusta la gente joven. También me gustan los extremos. Me gusta la gente mayor. Me gustan los niños. Yo conecto. Los extremos. No soy. No sé qué frase decías tú antes de comenzar. Que no me gustan nada las medianías. Me gustan los extremos, los niños y los ancianos, ¿no? los, los jóvenes. Quizás los grises me interesan menos. ¿no? Las medianías no se hicieron para Nieves Herrero. <laughs> Me gusta, me gusta la gente que, 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 no sé, que, que tiene muchas cosas que contar. Me gusta la gente que, que no está muerta en vida. Que es que te encuentras a, muchos, sí, sí. a mucha gente que, que está muerta en vida y, y, y es joven. Y a sí. veces te encuentras un señor mayor que te das sí. cuenta que está ya con un pie en el otro lado, sí. pero se aferra a vivir y es tan joven como el más joven. ¿Tú crees en la vida después de la vida? Crees que todo es aquí y ahora, o que hay otra vida, que hay algo más allá? Yo soy creyente, sabes, y, y a mí me reconforta muchísimo saber que cuando han fallecido mis padres están están bien y se han ido a, a un lugar pues que se merecen porque ellos realmente han sido seres extraordinarios. Eso a mí me da mucha tranquilidad. No me acuerdo qué filósofo decía que el que tiene fe pues tiene mucha suerte porque realmente vives con esa paz interior no yo tengo la suerte de tener fe y, y creer que, que no se acaba la vida aquí sino que que, que continúa entonces eso a mí me, me da mucha paz me da me da tranquilidad y, y luego hace poco vi una película a mí es que me gustan mucho las películas que tienen que ver con la muerte es algo que me en todas las novelas todas, arranco sí, con, sí, con sí, un divorcio sí. que es una forma de muerte, sí, con la muerte sí, de una persona, sí, sí. con un trasplante que es renacer a otra vida. Pues recuerdo en una que se llama Más allá de la vida de Clint Eastwood, sí. con Matt Damon de protagonista, donde sale una persona diciendo: Yo soy científica, no creía para nada en esto, pero me, sí. me rompo ante la evidencia de que hay algo, hay experiencias de personas que ven. Más allá de la vida, que conectan con, con gente que, bueno, pues bueno, con, con, con la otra parte espiritual no de las personas. Bueno, pues ¿por qué no? ¿Por qué no? Tú has tenido, yo recuerdo una vez, una noche, que nos contaste, cenando ver, en tu casa. A ver qué te he contado. <laughs> una experiencia, una experiencia que tuviste de un amigo muy querido. hoy sí. Cuéntala, cuéntalo aquello. Bueno, yo no. no eh... Cuando quieres muchísimo a una persona y yo me acuerdo que tenía programa de televisión esa noche y me llaman por la mañana que ha muerto mi, un amigo del alma, se me rompió algo. Yo no podía, ya no era llorar, era, es que no me lo esperaba, era como un grito desgarrador parecido a uno de los gritos de cualquier personaje del guernica de picasso que se les ve ahí con la boca abierta no y era, era de, realmente yo veía a mi niña pequeña que me miraba pero es que no podía dejar de llorar aquello me impactó muchísimo y, pero porque no le correspondía es que era la muerte de un chico joven que murió de un infarto entonces eh, lo pasé muy mal hice el programa sin poder decir ni palabra de lo que había ocurrido porque dije si digo algo y hago un guiño a la, a la familia de, de, de esta persona que yo quería tanto, digo, me echo a llorar. No pude. Me pasó uh -huh. igual cuando murió mi sobrino. No pude hacer muchos guiños porque si no te, te, te deshaces, te caes. Y llegué a mi casa y, bueno, pues en ese momento estaba despidiendo a mis hijas, pues deseando las buenas noches, a oscuras, y de repente yo noté como un, como un beso, o sea. Un, noté como un beso. Y bueno, que, que fuera una locura mía, no lo sé. Pero luego hablando con gente, eh, por lo visto está reconocido que, que entre personas que han sentido la, o una caricia o un beso, cuando acababa de fallecer un ser muy querido. Y yo pensé, bueno, pues ojalá sea un beso que me ha dado esta persona a la que yo tanto quería porque era una persona muy, muy especial para mí. Se me han ido ya muchas personas muy especiales. Eso, esa es mi tristeza, que, que desafortunadamente se pues, está yendo gente pues casi sin darte cuenta. ¿no? ¿Y cómo se vive con esas ausencias? Yo lo llevo mal, me acuerdo mucho, procuro... A, a dos ausencias, como es la de mis padres, todos los días les recuerdo, todos los días les beso, les lanzo besos a, a sus fotos. A veces hasta digo el nombre de mis padres en voz alta porque digo, necesito oírlo, necesito oír mamá, papá en voz alta. O sea, es muy duro pensar que te quedas huérfano, ¿no? Y entonces, pues, eh, las ausencias las he llevado muy mal, muy mal, muy mal. Siempre con una sonrisa, porque creo que uno no puede quedarse en el hueco, en, en el hoyo, sino que tiene que tirarte de, de, pues de mi rebaño, como son mis dos hijas. ¿no? Pero sí que noto mucho a, a mi madre constantemente, que ha sido la que he vivido estos dos, 12 últimos años muy pegada a ella. Y a mi padre le, le recuerdo cada día, era, era yo Tú muy adorabas padrera. adorabas a tu padre, adorabas a tu padre. Era muy padrera porque era un hombre muy, con el que se podía hablar de muchas cosas, un hombre muy culto, muy inteligente, muy sabio. Una persona, pues, pues como nuestros padres, que tenían una cultura general infinitamente mejor que la nuestra. Y yo le consultaba muchas cosas, le llamaba, tal, y cómo se escribe, ¿tú crees que esto es, es correcto? Sabía mucho de lengua no sé mi padre no, otra cosa no nos ha dejado pero libros o sea, nos, nos dejó pues del orden de 10.000 libros que nos hemos ido distribuyendo los hermanos porque es que mi padre era todo lectura era todo libros 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 y esa fue su herencia y o al sea final que... el que lee y el que viaja es el que conoce y el que sabe claro y, y mi madre también muy lectora muy de novela histórica mi padre todo. Pero mi madre de novela histórica y cuando tenía dudas, mamá eh, dime una cosa, Enrique VIII pues todo, todo lo sabía, era, era, era maestra y era, era muy nunca ejerció pero pero nos educó a cuatro hijos. O sea que muy agradecida a mis padres y a todo a todo lo que hicieron, el esfuerzo tremendo, porque ellos no vivieron, ellos dieron la vida por los hijos, pero se sacrificaron 100%, Y esto... Yo lo, lo sé ahora, ¿sabes? Pero cuando eres pequeño casi no te das cuenta. Pero yo sé de los sacrificios que hacía mi padre, al que veía siempre haciendo números, y, y mi madre, que nunca jamás tuvimos ansiedad de pensar, pues estarán las cosas achuchadas, no estarán. Mi madre era muy castellana, se lo tragaba todo, y todo era, todo estaba bien. Ahora que cuentas esto y que, que salía esto de aprender a callar. Hay en este libro último tuyo, en Corazón Indio Nieves, una parte que a mí me, me fascina, que es ya hacia el final y que empieza así precisamente con, uh -huh. eh, con, con donde aparece lo real, digamos lo, lo esencial, y, y entonces recuerdo que aquí al principio dice. Ya sabes, amigo del águila, que el gran misterio es silencioso y solitario. La búsqueda no puede ser desde el tumulto. Y quiero que, que sigas tú. Pero ¿Qué? con lo bien que, es que lo estás leyendo, <laughs> por favor. Quiero que sigas tú, porque es que me parece que es sabiduría, bueno. pero sabiduría, sabiduría para, para, para cualquier vida y para cualquier momento. Sí, pues es el momento en el que el, el, un hombre mayor de la tribu eh, se acerca a Lucas y le dice cómo tiene que enfrentarse a la vida. ¿no? Y es, yo creo que es un gran consejo lo que da. Y dice esto que tú dices, que la búsqueda no puede ser desde el tumulto. Encontrarás respuestas en soledad, no lo olvides. El hombre blanco teme a la soledad porque se teme a sí mismo, se tiene miedo. Nosotros somos guerreros, valientes, no tememos a nada ni a nadie porque estamos en paz con nosotros mismos. Guardamos el equilibrio con nuestro entorno, con la naturaleza. Amamos a nuestros hermanos, los animales, las plantas, la tierra, el sol, la lluvia. No tememos a la muerte porque forma parte de la propia vida. La recibimos con simplicidad y perfecta calma. Buscamos un final con honor como último regalo a los que nos aman. Lo simple es lo más bello. Los corazones de los hombres se endurecen cuando se apartan de la naturaleza. Los corazones de los hombres, nieves, se endurecen cuando se apartan de la naturaleza. Y esto me lleva a preguntarte, porque yo sé que tú has estado siempre muy preocupada por eso, por el medio ambiente, eh, sí. por la naturaleza. Ha sido una de tus preocupaciones. Y. Hubo un momento en el que yo pensé que estábamos evolucionando a mejor, pero estoy viendo que no, que otra vez se está desbaratando esto. Bueno, yo creo que hay mucha conciencia de que entre todos tenemos que ayudar ¿no? a que esto no, no, no se pierda, no se deteriore, pero me da la sensación de que son ráfagas que luego se diluyen con otros problemas y otras cosas. ¿no? Creo mucho en la vuelta a la naturaleza. Un poco como pensaba Rousseau, ¿no? la vuelta otra vez al hombre, ¿no? al, al, al hombre en contacto con lo más primario que es la propia Tierra. Si nos apartamos de eso, pues acabamos alejándonos de todo, creyendo que todo es luz, el, luz eléctrica, que todo son aceras, que todo es hormigón. Y, y yo creo que cuando uno está encima de una montaña, divisando el paisaje, te das cuenta de qué es el ser humano. Y también de qué, qué pintamos aquí, ¿no? Yo creo que no hay nada más espiritual que, que enfrentarte a la naturaleza. ¿Qué pintamos aquí? Ahora pues que mira, yo, yo creo que estamos aquí para. para hacer el bien y para, para dejar rastro. Yo siempre creo les digo, les digo a mis hijas, nunca paséis pues por un profesor que jamás se acuerde de vosotras. Pues es un poco en la vida, o sea, tenéis que dejar un rastro, ¿no? Uno no puede vivir en una comunidad y que digan, oye, fíjate, ha muerto Futanito, y ese quién era. No, no, no. Y simplemente eso me lo enseñó hace muchos años, un hombre al que yo admiré muchísimo, que falleció de cáncer y nos dio todo un ejemplo. Y que me decía, mira Nieves, hay un efecto extraordinario, ponlo en marcha. Hoy sal de tu casa, cuando salgas del ascensor, di a tu vecino con el que te cruzas, le dices... Hola, buenos días o buenas noches. ¿Qué tal? Solo preguntas ¿qué tal? Verás el efecto que tiene, porque se va a quedar en principio parado diciéndome pregunta, le intereso. Ah, pues muy bien, parece que estoy mejorcito de esto que tengo, de esto. Te, te, te enterarás de muchas cosas y verás que es un efecto maravilloso, salir del anonimato, entrar en contacto con el otro. Es que es genial. Pues aquí estamos para, para ayudar a la, a la gente para disfrutar en esa propia ayuda y para saber que somos unos privilegiados, sobre todo los que, hemos vi los que vivimos en este primer mundo. Tenemos muy poca conciencia de lo mal que lo están pasando en otras partes. ¿no? Y a mí me parece que, que el saber que, que no tenemos derecho a quejarnos. No tenemos derecho a quejarnos. No tenemos derecho a quejarnos. No. Pero les voy a contar algo. A ver, ¿qué me vas a decir? Les voy a contar que yo me algo. he quejado de qué ya es un poco quejica. Ya, ah, ya verás. Soy hipocondriaca... Poco poco sí. Mire, miren, vamos a hacer una prueba. Yo le digo ahora a Nieves que me duele la cabeza. Uh, me duele. Ya y al, inmediatamente Y, y al inmediatamente le duele a ella. A mí no me digas que te, o sea, no me des datos. Si tú me dices, "Mira, Nieves se me está poniendo un dolor aquí intenso." Yo te miro y al rato digo, "Oye, pues a mí me pasa igual. Yo tengo aquí un dolor. Soy muy hipocondríaca. Esto lo heredé de mi padre. Y es terrible porque no disfruto cuando alguien. Yo entro en un taxi, me dice el taxista, fíjese, estoy fatal porque fíjese lo que me acaba de pasar. Oye, me, me tengo tanta empatía que inmediatamente salgo de ese taxi hundida en la miseria. Digo, esto no puede ser, Nieves. No, 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 yo me contagio mucho con, con el dolor ajeno y, y, como además, pues eso, tengo esta, esta, este defecto, porque esto no es más que un defecto de. De tener mucho miedo a morir. Yo tengo mucho miedo a morir porque me gusta mucho la vida. Entonces, enseguida cualquier cosa... Uy, este dolor, a ver si va a ser un infarto. Entonces, al rato digo, ah, no, pues ya se ha pasado. Pero son ráfagas donde soy muy, muy miedosa y, y intento... Ya me, 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 ya me corto bastante. ¿eh? O sea, ahí Guillermo me ha enseñado mucho a, a ser más, más dura, más fuerte, porque yo era tremenda era tremenda, pero sí, sí. Ya, ya no ya, ya es menos tremenda porque la última vez que fue a urgencias llegó y le dijeron no tiene usted nada eso es y se, y se sintió ya tan mal que dijo bueno ya no vuelvo no vuelvo no me dio mucha vergüenza Jesús porque piensa que iba a urgencias muy a menudo de repente claro yo tenía bast... he trabajado siempre mucho he trabajado pues de sol a sol y me gusta mucho mi trabajo, no me doy cuenta de todas las horas que le he hecho y entonces tengo ansiedad, ansiedad que es un poco el estrés, la, la, el mal de nuestro tiempo, ¿no? Y entonces iban bastante de urgencias, decía, oiga, mire, me encuentro fatal, no puedo respirar, me hacían todo tipo de pruebas. Mire, tiene usted estrés, nieves, no, no le pasa nada, usted tiene que bajar el ritmo de trabajo. Y ya la última vez que me lo dijo, dijo algo así como, ya sabe que usted siempre que viene tiene lo mismo. Y, y miré a mi alrededor, vi gente que estaba muy mal en urgencias y dije yo ya no puedo volver aquí, me, me, me muero de la vergüenza. Y no he vuelto, y de esto hace muchos años. Eso no quiere decir que no me haya sentido muy mal y con tentaciones, pero no, no. <laughs> no, 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 no. Pero la supera. Lo, lo, supera. lo intentan superar, sí, sí, sí. Lucas me ha ayudado a superar mucho estas cosas. ¿no? Lucas es un personaje fascinante, <laughs> pero de verdad. Y además eh, de que representa la esperanza de un pueblo, uh -huh. y ese pueblo, pues somos todos, es la esperanza del ser humano. Eso es, eso o sea, es. Me, me, me parece un personaje sí. rico y... Y luego tiene, es tan, a la vez es tan vulnerable, es tan frágil. Tan dependiente de la pastilla, sí, porque sí, claro, sí, él sí, si sí, no sí. si no toma la pastilla sí. puede tener un rechazo, ¿no? Efectivamente. Y, sí. Pero yo le veo muy, muy fuerte, muy poderoso. Es, para mí es un héroe Lucas y, y yo quisiera ser como él, pero me temo que soy más como Jimmy, el, el hipocondríaco del grupo, que ahí me he visto muy reflejada contando las cosas que, pero bueno, le ayudan a superar sus... Sus temores, ¿no? O sea que, que sí, sí, a mí me ha sido muy terapéutica para mí. Cada novela, de alguna manera. Siempre lo es. ¿sí? Yo no voy a un psiquiatra, pero, pero no por falta de ganas, sino porque tengo la suerte de, de expresarme y contar todo lo que me pasa en un libro. Entonces me ayuda bastante a liberarme de mis monstruos, que tengo bastantes. Como todos. Como todos. ¿Y hay del que no los tenga? Claro, y ya te digo, pero a mí hay un monstruo ahí que me da mucho miedo, que es la muerte y que al que tengo mucho respeto, pero pero me da miedo, ¿no? Pero yo creo que lo, eh, lo conjuras con el amor. Sí, lo conjuro con el amor y con y con la, la sonrisa y con las ganas de vivir. O sea, en eso yo vamos firmaría ya por decir puedo vivir ciento y pico años, pero mi familia también, porque claro no tiene gracia. Sí. El que uno viva muchos años, pero su entorno no, eso entonces que, no tiene. Sí. No, no, el, esto tiene que ser algo de conjunto. Esto ¿no? tiene que ser compartido. Claro, si claro, no claro, tiene, claro. tiene sentido. El pero... amor a la vida y el amor al saber, que no hemos hablado de eso, porque no crean que solamente es una, una mujer mediática y una gacetillera. <laughs> que también. <laughs> que también. ¿eh? Y una estupenda periodista. Es muchas más cosas ha estudiado Derecho, ¿has acabado el doctorado, por cierto? No, estoy en ello. Estás en el doctorado, está doctorándose en Derecho, para saber, para saber, das clases. Sí, me, me, me interesa mucho el conocimiento y me interesa mucho los chicos jóvenes. Hoy, por ejemplo, acabo de venir de, de, de estar con un montón de gente joven y me interesa ver qué que les... Hay cosas que, que para mí, o personajes que para mí son importantes, para ellos no saben ni quiénes son. Y me sorprende la rapidez con la que se olvida, ¿verdad? Sí, o sea, sí, sí. A lo mejor hay un personaje que a ti te parece que es histórico, vital, y pues de, de la historia reciente, un político, y se lo planteas a ellos y lo ven desde esa distancia que, que todo lo ha olvidado y que dices, ¡caray, qué tremendo, qué tremendo! Porque ya no, claro, son otra generación, ¿no? Y, y a ti te parece que ha sido un personaje fundamental y ellos ya están a otra cosa. Ellos están a ser jóvenes. ¿Te acuerdas? Y a vivir. ¿Te acuerdas de aquellos versos de, de Jaime Gil de Biedma a propósito de la juventud que dicen, como todos los jóvenes, también yo vine a triunfar y a llevarme la vida por delante. Pues Qué es, bonito, ¿no? a eso es a lo que a lo que vienen ellos, ¿verdad? A triunfar y a llevar la vida por delante. Luego ya el poeta el poeta se encarga de decir que en fin que la verdad desagradable asoma y el tiempo pasa y bueno. Y otro otro es el, el argumento y el desenlace de la obra. Ahora, para poeta también, eh, Jesús Fonseca. No, no, yo soy un poeta menor, Nieves. Que <laughs> hay menor. que ver qué libros de poesía tan tan bonitos, tan extraordinarios. Pues tienes que seguir escribiendo, Jesús. Tú sí tienes que escribir novelas y más novelas, como esta, como esta de corazón, de corazón indio, ese, ese muchacho atrapado, atrapado en el en, en lo más hondo de él, por, por lo por lo noble y por, y por el deseo de vivir y de tocar vida y más vida. Uh -huh. Pues muchas gracias, Nieves. Ay, qué pena. Bueno, ¿has visto que estás en mi casa rodeado de, de meninas? Cuéntanos soy... eso de las meninas para despedirnos. Las meninas no dejan de ser niñas. Y ya te he dicho que a mí los niños y también me, me, me atraen muchísimo. no Es, es vida, es, el, es la, la generación que nos que nos coge el relevo. Y empecé, empecé por Velázquez. Yo soy muy amante de la pintura, me gusta muchísimo. Y, y empecé con las meninas de Velázquez y ya seguí con todo tipo de meninas en cerámica. Me gusta mucho. Y ha habido gente muy buena en España y sigue habiendo gente muy buena que hace meninas extraordinarias. ¿Y algunas de ellas, de las mejores meninas, están aquí en esta casa? Bueno, no, a lo mejor no tiene, para mí tienen mucho valor porque son regalos o, o las he comprado yo, pero no, desafortunadamente la cerámica no, no te creas que tiene mucho valor de cara a venderlas. Pero para mí tiene un valor único porque no deja de ser para mí arte y detrás hay gente muy buena que, 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 que trabaja en cerámica. ¿no? Pero ya me regalan eh, meninas. Yo ya tengo meninas en la nevera, meninas de estas que se pegan. Ya, ya hasta hacen meninas con mi cara, que me han dado aquí hace poco una. Meninas con su cara. Vamos a ver esa menina <laughs> con la cara de nieve Herrero. Mírenla, mírenla. Ahí la tienen. ¿La ven? Ahí está esa menina. Me la regalaron <laughs> la y bueno, una Cerrero. persona que me quiere mucho, pero vamos, la menina, estoy infame ahí en esa foto, pero bueno. Y, y sí, sí, me, me, me encanta todo lo que tiene que ver con niños y la pintura muchísimo, me, me fascina, no hay cosa que me vuelva más loca que ir a una exposición. Y lo malo es que no sé ir sin quedarme... Dios... Yo me quiero llevar este cuadro. Pues me, me, me gustan mucho los, los cuadros y, y me tengo que sujetar mucho porque es, es... Yo, mira, no fumo, no bebo, no... Yo qué sé, no, mi único vicio es que el arte me puede, me puede, me puede. El talento me, me deja con la boca abierta y me, me gusta muchísimo. O sea, este es mi único vicio que que haría de mi casa una exposición, pero pues nada, no puede ser porque... Oye, porque no, no hay crisis. hay crisis y no nos alcanza. claro. nieves herrero. todo el mundo la quiere. ya sabemos por qué, pues porque, porque es así, verdad? y siendo así, pues cómo no se va a querer a una mujer tan estupenda. muchas gracias. te qué doy caballero. este beso. De parte de todas las telespectadoras y telespectadores que están allí y que me están diciendo, dale un beso de nuestra parte. Pues ahí te doy Muchas ese gracias, beso. pero si acaso, dámelo aquí. <risa> <risa> gracias, Jesús. Es un placer, Muchas como gracias siempre, escucharte y verte. Muchas gracias a ti por recibirnos en tu casa y por Encantada. este rato tan estupendo. Y a ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Hasta dentro de unos días. Gracias.